¡Buenos días! Bienvenido un día más al canal. Bueno, pues ya nos hemos levantado de tormenta cero patatero, así que nos vamos a la playa, así que nos estamos vistiendo y preparando. Adey me está preparando allí la ropa. Yo me acabo de echar crema en la cara sola, por eso brillo tanto. Y nada, vamos a ponernos el bañador y todo eso, que nos vamos. ¡Adey, nos vamos a la playa! Bueno, yo creo que os habéis perdido un poquito y os tengo que poner en situación porque anoche no dije nada, yo creo, yo tampoco he dicho nada. Resulta que hoy es festivo aquí en mi pueblo y yo pensaba que habría mañana y tarde, pero ayer me llamó mi jefa que por la tarde no abrimos, no, es decir, que no trabajo hoy. Así que nos vamos a la playa. Nosotros ya llevamos, y mi madre me dijo, vamos a la playa, tal, pero yo le dije, mira mamá, si me tengo que ir después de la playa, corriendo a trabajar. Va a ser imposible, creo que eso sí os lo conté. Pero ayer cuando me enteré, digo, bueno, vamos a la playa, que no trabajo tal. Y me dijo, sí, así que nos vamos a la playa. Por eso nos vamos a la playa, porque yo no trabajo hoy. Y David tampoco trabaja hoy, así que primer día juntitos después de un mes. ¡Qué alegría! No puedo estar más contenta. Nada, estamos preparándolo todo. A ver, yo normalmente cuando voy a la playa no me voy tan tarde. Pero bueno, como mi madre y mi tía pues, se van a las 11:30, nosotros nos iremos un pelín antes. Entra para adentro. Venga, entra para adentro. ¡Ah! A mí no me chiques. Mira, mi niño. Qué guapo. Hay que buscar una gorrilla. ¿Va a poner una gorra? Claro, ahí no tiene el sol. Papi, ¿ha ido a meter cosas al coche? No. Sí. No. Hay que ponerse una gorra. No. Que te estoy diciendo que sí. No. Y ahora pone el bañador y bueno, el bikini está grande del culo. Pues como es normal, pues mira, ¿ves? Me hace ahí bolsa. Pero hasta que no me compre uno, pues no puedo hacer nada. Voy a subir a buscar una gorrillada y en cuanto venga papi, viendo las llaves, voy a subir a ver la gorrilla. Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Papá ha ido a poner la sombrilla. No hay mucha gente, la verdad. Y está nubladillo, así que no hace mucha calor. Así que vamos a estar a gustito. ¡Ay, ¿dónde estamos? ¿Te quieres quitar las chanclas? Sí. ¿Sí? Espérate. Pero la piscina, déjala, porque no la vamos... Esta es el agua muy serena, no la vamos a utilizar. Lo que tienes que ir, ya miráis. Mira, Dai. Abrimos esto. Mira. Mira, Dai. Ay, qué bien, mamá está. A mí me gusta así, que no hay sol fuerte. Que hay que pasar aquí al otro lado. Yo creo que mirar el coche de al lado y no tenía nada. ¿No? De todas maneras. Pero no le has puesto la zapatilla. ¿Allá va dónde? Allá a la tierra. ¿Allí a la playa? No, dentro no lo meta, ahí, ahí. Pero está fría, viva. A ver. Mira que yo no aguanto el agua. Ah, pues no. ¿Está fría? ¡Anda! Mira. Le tenía que haber puesto la mala zapatilla. Bueno, ya va tirado. No pasa nada. ¡Cállate! Hostia, pues va a comprar esta agua de rico. Claro, tienes que tener cuidado. La niña ahí solo no lo puede dejar que se lo lleva. Ya, la playa, ¿te quieres bañar? Qué guapo. Con su bañado, qué bien le queda. Ten cuidado.
¿Va? Pues allí, allí. Venga, vamos. A ver si nos caemos, que tú vas muy rápido. Mira que yo soy friolero, pero este agua no... No está fría. Yo me voy a bañar, porque no está fría. Está buenísima. Déjalo, déjalo. ¿Qué te sientes? ¿Me siento? Ay, mi tía, que debes quitar el pantalón. Po. Claro. ¿Qué? ¿El agua? Está buena. Está buena. Buenísima. Está buena. Mira que yo soy friolero, pero esta no la encuentro yo. Yo la gente, que fría, que me pensaba que estaba fría. Siéntate, siéntate, Adai. No, ven, ven aquí, Adai. Ven aquí, no, ven no, aquí. Tiene un cubo. La regadera, te traigo la regadera. Pues quédate con el papi aquí. Veníamos, pero nos vamos con estos planes. Tanta gente. Pero bueno, la gente. ¿Qué hay? ¿Agua? ¿Vamos a llevar los patos? ¡Mira que han venido los patos! ¡Corre! ¡Mira que han venido! Claro, sé que no le hemos traído comida. ¿No van a venir? Mira, mira el pato.
Pascua, pues sí, caliente. Ahora me llama a mí, mira. Mira, los patos como nadan, mira. Mira como nadan. Las patitas en el agua, su colita. Mira, mira. Me he quedado de cabeza. Este sí, Soto. Niño. Es que eres complicado, no podéis por medio. Esta mañana fuera del calor. Bueno, pero eso. Pero yo la pena es que se los cago a la gente. Ah, hombre, está claro. ¿Por qué está allí? ¿La fuente esa que hay? ¿Dónde? Pero yo te he dicho, hay mucha gente, porque en las fotos no se veía gente. No había nadie. Buenos días. Bueno, paso por aquí para cerrar el blog. Allá ya no grabé más nada. Ya cenamos, llegamos a casa, cenamos y tal, nos duchamos y ya no grabé más nada. Así que nada, me paso de aquí para despedirme, que espero que os haya gustado el vlog. Si os ha gustado, dale a me gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalí Canal. Hasta el próximo vídeo. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of Earth? I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars. Back to the beat makers and potters, back to the origins of our fathers of freedom. Not